cómo comencé este recorrido en todo este movimiento que yo le llamo. Eso es lo lamentable, que a nosotros pues nos tachan, hasta incluso nos dicen los indios, pero realmente no somos indios, somos indígenas. Pero nosotros tenemos que ser unos indígenas desarrollados e inteligentes. Por ser el simple hecho de ser mujer, no tenía derecho a acceder a otro grado de estudios. Seamos la voz de aquellas mujeres que aún no se han atrevido a decir qué es lo que les está pasando. Todas juntas podemos hacer un cambio. Sí, yo miro mucho esto de que el hombre pues no apoyan tanto a sus esposas como a sus hijos. Y no solo porque nos interesa cambiar esa percepción que se tiene de los hombres, de que únicamente son parte del problema, sino que también pueden ser parte de la solución que necesita la sociedad hoy en día. A tu chasorente, a tu chasual, a tu chasual, a tu chasual, aunque uno no tenga dinero, pero que tengan su poquito de terreno para trabajar, para mí es la vida más feliz que puede haber. Lo que yo anhelo y deseo, que realmente esta lucha que se está haciendo con las familias, se logre ese cambio de comportamiento de ellos. Lo que he aprendido siempre quería devolverle a mi comunidad, dije. Por eso, aquí en esta vida todo se puede. Mientras tenemos manos y estamos completos y todo, hombre y mujer, todo tiene que poder hacerlo, decirlo.